Muchas gracias y con su venia, diputado presidente. Amigas y amigos legisladores, vengo hoy a hablar ante ustedes como diputado federal, representante del municipio de Cuernavaca, pero sobre todo como ciudadano morelense. El artero crimen que privó de la vida a una joven política de Morelos, cuando recién había asumido el cargo de presidenta municipal en Temisco, sin duda indigna y agravia a la sociedad morelense y a todo México. De inmediato condenamos este crimen cobarde y manifestamos nuestro pésame y solidaridad con los deudos, así como con los policías heridos en ese día, de los que casi nadie habla. Pero este lamentable hecho no es un caso aislado, más bien parece ser la gota que derramó el vaso. Parece ser un eslabón más de la ya larga cadena de delitos que vienen ocurriendo en Morelos. En ese aciago día, con una celeridad que envidiarían las más prestigiadas corporaciones policíacas del mundo, a escasos minutos de haber ocurrido este terrible crimen, ya el Ejecutivo del Estado tenía el móvil y a los culpables. Habían sido, así se dijo, los cárteles que se disputan esa plaza y que no quieren el mando único en Temisco, ni en Morelos. Yo les informo que el mando único en Temisco tenía más de 3 años y tenía el apoyo de la presidenta municipal y de las autoridades. Pero a partir de ahí se ha venido tejiendo una trama que sería digna de admirarse si no se tratara de toda una estrategia que busca de forma desesperada desviar la atención sobre la terrible realidad que atraviesa mi Estado. No, no, amigas y amigos legisladores, no, amigos de los medios de comunicación. El debate en Morelos no es si el mando único es viable o no. La voz se alza para que de una vez se reconozca que no ha dado el resultado que se esperaba. En Morelos, el 86% de la gente no se siente segura. El debate no es si el mando único permanece o no. La pregunta es por qué ahora sí debemos creer que las cosas van a cambiar, si después de casi 3 años, con mando único en prácticamente todo el Estado, Morelos ocupa el cuarto lugar en homicidios dolosos, el cuarto lugar en secuestros y un deshonroso tercer lugar por el delito de extorsión. La pregunta es, ¿por qué? Si han declarado en todos lados que detrás de este artero crimen está la delincuencia organizada, ¿por qué no han solicitado ya que la PGR atraiga el caso e investigue con toda la capacidad institucional que tiene? El debate no es mando único sí o mando único no. Lo que preguntan los presidentes municipales recién asumido su encargo es quién les va a explicar cómo opera la estrategia, pues se sienten solos y con los cuerpos de seguridad municipales desmembrados. Lo que quieren saber es qué pasó con los cerca de 1.200 millones de pesos que durante 3 años quitaron de sus prerrogativas y de los que nadie les ha entregado cuentas. No, amigas y amigos legisladores, el debate no es en el tema del mando único. La pregunta que nos hacemos en Morelos es por qué, si ya sabían que la delincuencia organizada se confrontaba en Temisco, como lo han venido diciendo, ¿por qué en esos momentos de coyuntura que se significa cuando cambian los poderes no incrementaron la presencia de la policía del mando único en Temisco y protegieron a la presidenta municipal? Más aún, si sabían, como lo han venido diciendo, que algunos presidentes municipales y los equipos de trabajo que los acompañan están ligados a la delincuencia organizada, ¿por qué no los denunciaron antes de que protestaran el cargo? Y no es un asunto de voluntad política. En Morelos, la ley de los servidores públicos obliga a que un servidor público denuncie ante la autoridad correspondiente cuando presuma que otro servidor público está cometiendo algún acto fuera de la ley.
Este crimen se suma a otros muchos que han venido ocurriendo en Morelos, como el que ocurrió el 17 de enero del 2013 en Tlalquiltenango, donde fue asesinado en su domicilio Ignacio Domínguez Carranza, su esposa y su pequeño hijo de 2 años. Él había sido candidato de Acción Nacional a la presidencia municipal. Y ese día se ofreció que no habría impunidad, y a más de 1000 días de ese terrible acto, no ha pasado nada. Se suma al asesinato de Ulises Sánchez, hermano del actual presidente de Yecapixtla, ocurrido apenas en julio del año pasado. Y se suma a cientos de personas ejecutadas cuyas familias, desde el anonimato, siguen esperando justicia. No puedo concluir sin referirme a esta lamentable novela que se ha venido entretejiendo en los últimos días y que ha ocupado grandes espacios, sobre todo en los medios de comunicación. Me refiero a la inaceptable disputa que existe actualmente entre el gobierno del Estado y, sobre todo, el presidente municipal de la capital de Morelos. Yo respetuosamente desde aquí les pido que dejen de lado protagonismos, que dejen de lado la soberbia, que de una vez por todas se sienten a trabajar, que de una vez por todas reconozcan que en Morelos las cosas no están bien, que Cuernavaca es punto nodal para que podamos despuntar, que se entienda que la política no es un juego, ni mucho menos se pueden hacer estrategias para engañar al árbitro. Esto es política, y en política el interés de la gente está sobre cualquier interés particular o de grupo. Yo les conmino a que se pongan a trabajar. Con la seguridad no se juega, y en esta trama que les platico, el único que pierde son los ciudadanos, y a ellos nos debemos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Bolaños.